agencia del Inter Feliciano, con Virgil. Nos va a comentar un poco su estadía acá por Feliciano. Y me llamo Virgil Fujot, soy francés. Nació y vivo en una ciudad del sur de Francia que se llama Toulouse. Y estoy acá para... estoy haciendo un tipo de pasantía con un intercambio entre mi escuela, porque estudio agronomía en Francia, y el INTA. Tenemos un tipo de convenio entre mi escuela y el INTA para hacer esta pasantía. ¿Por qué elegiste estar acá en Feliciano? La idea es que estoy haciendo un tipo de una corta en mis estudios en Francia de un año para viajar y hacer pasantías en algunos lugares. Al principio de este año de corta, más o menos, me fui a Bolivia para una pasantía con una asociación francesa, una micro asociación con un pueblito del altiplano boliviano. Y yo quería hacer como un tipo de pasantías a diferentes niveles. Primero a nivel de pueblito con pocas personas que son indios aymaras del altiplano boliviano. Estaba una experiencia directamente al contacto del productor, pero lo que me llamó mucho la atención estaba que no había ningún interés de las autoridades y así que faltaba mucho una red de unas articulaciones entre la institución para ayudar a esta gente. Así que yo quería encontrar un lugar donde puedo hacer una pasantía con una institución como el INTA y quedarme en contacto con la gente, con los profesores, este tipo de cosas. Así que, por supuesto, me llamo lo que quiero hacer, trabajar en el tema de la extensión rural. Y acá en Feliciano encontré lo que quería, un tipo de medio nivel medio, con una institución para trabajar, para ver cómo se hace todo el trabajo de extensión rural y también con el contacto con los productores. Y me parece muy interesante este trabajo, porque he podido charlar con productores de acá, charlar con los extensionistas, y hay muchas cosas muy lindas que he podido ver y aprender. Hay que recordar que Virgil estuvo 4 meses en Feliciano, compartiendo acá el trabajo de la agencia, las instituciones que por ahí participan dentro de la UTI y productores también. Siento que